Dignísimas autoridades, señoras y señores, voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, vecinos y vecinas de Calpe, amigos y amigas de esta querida institución, muy buenos días y bienvenidos a este acto institucional de conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que hoy nos reúne a todos nosotros en esta bella localidad. El Movimiento Internacional de Cruz Roja y la Media Luna Roja constituyen la mayor red humanitaria del mundo, con 186 sociedades nacionales y decenas de millones de voluntarios trabajando en las comunidades antes, durante y después de que se produzca un desastre o crisis. Cada año, la Cruz Roja y la Media Luna Roja ayudan a mejorar la vida de más de 200 millones de personas vulnerables en el mundo. Es este, por tanto, un día especialmente señalado, en el que queremos rendir tributo al espíritu de solidaridad y ayuda mutua, que, año tras año, nos reúne, bajo el emblema de la Cruz Roja, a más de 6.000 voluntarios y voluntarias en la provincia de Alicante, gracias al imprescindible apoyo de 53.000 personas socias de Cruz Roja, administraciones y empresas que contribuyen a hacer posible nuestro compromiso humanitario. Pero es además este año una fecha importante para la Asamblea Local de Cruz Roja de Calpe, pues cumple 30 años desde su implantación en este municipio, 30 años de camino solidario, cerca de las personas en situación de vulnerabilidad, cerca de las personas necesitadas. Este Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que hoy conmemoramos provincialmente en Calpe, es una buena ocasión para pedir a todos los miembros de la sociedad alicantina unir esfuerzos para seguir estando donde más nos necesitan, protegiendo la vida, la salud y la dignidad humana. Todo ello con el compromiso de seguir trabajando cada vez más cerca de las personas. La solidaridad es un sentimiento que mantiene a las personas unidas en este mundo. Mein Lieber, sind Sie nennen? Mein Lieber, sind Sie nennen? Keine Bialuman, keine Biafeman. Mein Lieber, sind Sie nennen? Construint un cel amb colors. Lluitarem per un nou futur. Tots units podem somiar en conviure en pau, compte amb tu. Únete, vamos a mezclar, respetar la diversidad. Tómame la mano y ven, te enseñaré a soñar. Pintar un gran corazón y formar un mismo latir, disfrutar un sueño real, un mismo lugar compartir.
es integración y educación, es sinónimo de rap. Las siglas son las normas, respeto, amor y paz. Pero sabemos ser solidarios, pues inventemos juntos el cuarto color primario. Y recuerda que la raza aria no existe. Y ¿cómo? Que el pueblo es unis, tienen energía que fluye sobre un eix que es el mon. Así todo es produer. Vamos. Un país, a mí la idea en divertéis. Sineni, my inbiban sin, sineni, Canadian woman, Canadian feminine, my inbiban sin, sineni, my inbiban sin, sineni. Gracias. Gracias. Dice la canción, hagámoslo juntos. Sigamos haciendo de este mundo un sitio mejor en el que vivir y sigamos siendo solidarios, como hasta ahora, animando a la gente a unirse a este gran reto humanitario, especialmente ahora, en el que la situación de crisis mundial está afectando en mayor medida a las personas más vulnerables. Ahora, más que nunca, voluntarios y voluntarias de todas las Cruces Rojas nos unimos y trabajamos en equipo para dar respuesta a todas las necesidades sociales que nos están llegando. Ha sido un año marcado por las catástrofes humanitarias. El terremoto de Haití, solo unos días después en Chile, han supuesto dos grandes retos para Cruz Roja Española. Pero la respuesta desde el mundo local en nuestra provincia ha sido inmejorable. Desde el minuto cero, voluntarios y voluntarias de Cruz Roja en toda la provincia se movilizaron para contribuir al llamamiento de ayuda humanitaria, organizando campañas de captación de fondos y eventos benéficos para contribuir a paliar el dolor y las graves consecuencias que afectaron a millones de personas en ambos países. El esfuerzo de todos y todas fue tal que en la provincia de Alicante hemos superado los 500.000 euros recaudados, una cantidad no tan importante por la cifra, que lo es también, sino por el esfuerzo, la dedicación, la solidaridad que emanan de cada una de las personas que han contribuido a hacer posible este importante gesto solidario. Este acto debe ser, y queremos que así sea, un buen momento para agradecer en justicia ese gran trabajo que todos y todas, y buen momento también para animaros a seguir impulsando y desarrollando acciones de sensibilización y captación, que nos permitan seguir estando ahí donde más nos necesitan. Cruz Roja, como institución humanitaria, no está sola en esta andadura solidaria. Son muchas las personas, las empresas, las entidades e instituciones que le ayudan en la consecución de nuestros fines solidarios. Con este propósito, el de reconocer el apoyo recibido, Cruz Roja desea, en este año 2010, destacar la labor desinteresada de diversas instituciones, empresas, voluntarios y voluntarias que, con carácter desinteresado, por su carácter educador o difusor de valores solidarios, por su contribución para mejorar la vida de las personas vulnerables, son merecedores de nuestra distinción. Por ello, tengo el honor de presentar a los miembros de la mesa presidencial,